parece que no hay nadie adentro. Entremos. Subí, Sota. No voy a entrar. ¿Sota, estás seguro? Vayan. Yo me quedo esperándolos. Si viene alguien, les grito. Bueno, esperanos. No tires, espera. Ray, el desagüe está todo tapado. Kik, traté de destrabarlo. No funcionó. Ray, el desagüe está todo tapado. Kik, traté de destaparlo. No funcionó. Seba, yo me tengo que ir ahora. Vuelvo en hora y media. ¿Vos hasta qué hora te quedás? Tengo ganas de estar un rato más. Hagamos esto. Cortamos acá y seguimos el jueves. Chao, tío. Nos vemos el jueves. ¿No te falta el aire acá? No, está bien. Tengo hambre. ¿Queda algo para comer? Tenés que entrar al cine ahora.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Está toda podrida. No me siento bien. ¿Querés algo de agua? Está toda sucia. Sí. ¿Tenés fiebre? Decime, Seba. Sí. ¿Cómo te va con la obra? Ah, re bien. Estaba pensando si para mi cumpleaños podría invitar a los actores. Yo no tengo problema. Ah, te llamó Martina. Me preguntó si llegás con las grabaciones para el lunes. ¿Podría llamarla ahora? Sí, llamarla. ¿Hola? Hola. ¿Sí? ¿Está Martina? Bueno, si no la llamo más tarde. Ya la llamo. Bueno. Hola, Sota. Hola, Martí. Me acaban de decir que llamaste. Quería saber si me podés acompañar mañana a las 11 a un lugar. ¿A dónde? ¿Viste la plaza que queda enfrente de la estación? ¿Podés pasar a buscarme? No hay problema. Te acompaño. Bueno, nos vemos. Nos vemos mañana. Un beso. Chao. ¿Ves algún chico ciego? Acá está. Hola, Darío. Hola, Martina. ¿Cómo estás? Bien. Sota, ¿no tenés que ir a la escuela ahora? ¿Querés que te cuente? ¿O no? Contame. Tenemos ganas de ir este fin de semana a visitar a tus tíos con tu papá. Hace mucho que no ves a tus primos, ¿venís? Nada, prefiero quedarme con Santi. Aparte, el lunes tengo un examen. ¿Examen de qué? Recuperatorio de historia. Dani, salí con papá, te dejo hamburguesas calentadas. Mamá. Firme, no es blando, todo piedra, mejor dicho. Más que nada es llamar piedra lo que hay abajo, así que es todo motoso. Es difícil el trabajo, es muy lento, y incómodo aparte. A las 9 de la mañana del viernes habían pasado 20 horas.
Entonces, los espermatozoides se trasladan hacia el útero, donde uno de ellos unirá al óvulo produciéndose la fecundación. Intervienen los dos sexos. La fecundación se lleva a cabo dentro del cuerpo de la mujer. La cigota comenzará a dividirse hasta formar un conjunto de células mayor, llamado mórula. Poco a poco irá adquiriendo forma humana y el embrión recibirá el nombre de feto. Después de 40 semanas de embarazo, el feto estará totalmente desarrollado y listo para salir al exterior. Mi mamá está embarazada. En ese momento se producirá el parto. ¿Y si no se cumplen las 40 semanas? Lo pierde. ¿A partir de qué edad se puede fecundar? A partir de la primera menstruación. Vamos a hacer ahora la combinación. 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4. Se te cupe asamblee. 7, 8. Pico, pico, cierro. Pico, pico, cierro. 5, 6, 7, 8. No, no. Luisa, concéntrate. Dolores, mantené la postura. Vamos de nuevo. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Se te cupe asamblee. Siete, ocho. Pico, pico, cierro. Pico, pico, cierro. Voy a aceptar el trabajo de ir afuera. ¿Me vas a dejar con la casa dada vuelta? Voy a terminar unas cosas. ¿Cómo van los ensayos en las clases de ballet?
No. ¿Qué pasa? Hoy vinieron más tarde a hacerte la carga. Sí. ¿Qué pasa? Me estaba acordando de una anécdota de tu abuelo. El abuelo instalaba heladeras en distintos negocios. Y esto era en un hotel. Y tenía que tirar una pared abajo. Estaba dale que dale, era más de las 12 de la noche, cuando aparece un hombre en calzoncillo con una espiral en la mano. El abuelo se quedó paralizado. Dijo, este hombre me va a matar porque, dale, pa, pa, no. Quería fósforo para prender la espiral. ¿Por qué? Porque los mosquitos no lo dejaban dormir. ¿A vos te parece? Los mosquitos. Y no el ruido que hacía el abuelo. Deja. Eso me acordaba anoche. Me acordaba de eso. A ver, chicos, por favor, siéntense. Despacio. Chicos, me voy a retirar un segundito, ¿sí? Yo te voy a meter fruta y verdura en el culo. Y vos tenés que adivinar qué es. Entonces agarré y le metí una banana y dice, ¿qué es esto? Una banana. Muy bien, putito. Después le metí una manzana. Dice, ¿qué es esto? Una manzana. Muy bien, putito. Después le metí un kiwi. ¿Un kiwi? Muy bien, putito. Mejor. Sí, mejor. ¿Qué mejor no se callen? Ustedes no entienden nada.
Fue, es mentira. Me vino la semana pasada por primera vez. ¿Te duele? No, es medio incómodo nada más. Entonces ya puedes tener hijos. Sí, pero no. ¿Qué hay? ¡Choco, va a arrancar! Esto es la Cantábrica. Sí, acá trabaja mi papá. La van a cerrar. Se va a ir. ¿A la Cantábrica? Sí, de mi papá estaba hablando.